Hola, queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿romperá pronto su silencio? Tenemos dos opciones: un Buda, un elefantito, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en este momento, pues yo por aquí, en este espacio de aquí abajo, os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios, que son totalmente asequibles para que todos podáis acceder a tener vuestra lectura privada y personalizada. Vais a encontrar los teléfonos que hay en diferentes países y los nombres de mis compañeras que os van a atender como si fuera yo, o incluso mejor, porque muchas de ellas son mayores que yo y tienen más experiencia. Para los que no queráis entrar en la página web, pues justo aquí debajo del vídeo, en la cajita de información, está todo detallado. Porque yo siempre os recuerdo que los interactivos son lecturas generales que posiblemente no resuenen con todo el mundo, porque sois muchos los que veis estos vídeos, y por eso siempre os recuerdo que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida para que os sea más fácil poder encontrar un mensaje en el vídeo de hoy. Y si no encontráis ningún mensaje, pues simplemente dejarlo pasar, y estoy segura que otro día el tarot tendrá una respuesta para ti. Yo siempre aprovecho en cada vídeo para daros las gracias por estar ahí, gracias por vuestras suscripciones, gracias por vuestros likes, gracias por el tiempo que empleáis en escribir esos comentarios de tantísimo cariño que me ayudan, que para mí son una inyección de energía para seguir estando aquí con todos vosotros, y gracias por el tiempo que empleáis en ver mis vídeos, porque yo siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos, y vosotros lo empleáis en ver mis vídeos, así que siempre os voy a dar las gracias desde el corazón. En el día de hoy voy a utilizar el tarot de Osho Zen. Este es el tarot de Art Nouveau y este es el oráculo de mensajes de sanación. Así que mientras vosotros ya habréis pensado cuál es la opción, vamos a empezar con el Buda, que va a ser la opción número uno. Y en este momento, mientras yo barajo las cartas y hago mi oración, os te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax. Ya sabéis que yo a estos ratitos les llamo ratitos mágicos con Alicia Santamaría, para que os toméis un respiro, para que podáis desconectar de vuestras tareas diarias, de vuestros problemas, relajaros. Ves repitiendo el nombre y el signo de tu persona especial interiormente, y yo voy a hacer mi oración. Y ahora voy a barajar el tarot, y aquí te pido que cierres los ojos. Cierra los ojos, respira profundamente. Intenta visualizar la cara de tu persona especial. Y cuando puedas visualizar sus ojos, hazle la pregunta: ¿romperás pronto tu silencio? Vale, pues nos ha quedado la carta de la integración y la carta de voz interior aquí en la parte donde yo miro sus energías.
Bueno, con la carta de la integración, que es una carta número 14, representa la templanza, y la carta de la voz interior, que es una carta número 2, representa la sacerdotisa, son dos arcanos mayores. Creo que esta persona lo que está haciendo es integrarse, intentando al menos integrarse en el mundo. Es como que está queriendo hacer cosas nuevas, está intentando cambiar un poco su vida. Es como si esta persona tuviera en un lado un angelito y en el otro lado un diablo. Unas veces le habla el angelito, le dice unas cosas, otras veces le habla el diablo, le dice otras. Es como que esta persona le veo que lleva un tiempo como un poco perdido, como no sabiendo qué es lo que tiene que hacer de forma correcta, cuál es el camino que tiene que tomar, qué es lo que más le conviene, porque creo que hay veces que el angelito le dice una cosa y hay veces que el diablillo le dice otra. Entonces está como intentando poner un equilibrio entre esas dos partes. Fijaros que esto lo digo porque sale un yin y un yang, entonces es como que está intentando integrar en su interior ese yin, ese yang, ponerlo en equilibrio para poder tener pues un pensamiento firme, para que sus ideas se pongan en orden, para saber qué es lo que tiene que hacer. Y creo que eso lo está haciendo porque desde hace tiempo, y digo que es desde hace tiempo porque la carta de la voz interior sale aquí, o sea, en su pasado. Creo que hace tiempo esta persona es como que tiene una voz interior que le habla. Cuando sale la carta de la sacerdotisa es alguien intuitivo, alguien que tiene gran sensibilidad para percibir las cosas, que tiene intuiciones y que tiene una voz interior que le habla. Todos tenemos esa voz interior que nos habla, ¿no? Nuestra intuición, esos pálpitos que podemos tener a veces, que normalmente no le hacemos caso. Hay que aprender a hacerle caso a esa voz interior, porque esa voz interior es la que siempre tiene razón, nunca te va a fallar. Quizás esta persona es como que esa voz interior ya le viene hablando desde hace tiempo, pero pues no ha querido reparar en lo que le está diciendo, en esos pálpitos, en esas intuiciones. Pero creo que en este momento es como que al estar intentando integrar esas dos partes de las que he hablado, el hecho de tener tantas ganas de integrarse de nuevo en el mundo, en la vida, creo que ahora es como que está prestando más atención a esa voz interna que le puede estar diciendo tantas cosas y que muchas tienen que ver con la parte sentimental. Os voy a enseñar la carta para que sepáis por qué digo esto, porque toda la parte que hay en su mente es de color azul. De hecho, la carta tiene mucho azul, entonces el azul siempre tiene que ver con la parte sentimental de la persona, que creo que hace mucho tiempo que esta persona pues no le ha prestado demasiada atención a su parte sentimental, pero es porque necesita llegar a una conclusión, necesita primero poner en orden sus ideas y sobre todo dejar atrás muchos problemas que veo que esta persona viene arrastrando. Fijaros que nos abre la lectura con 8 de espadas. Un 8 de espadas es alguien, me está hablando de alguien que hace mucho tiempo que está ciego. Fijaros que la carta tiene una venda en los ojos y está totalmente atada a la persona. Así es como esta persona se está sintiendo desde ya hace tiempo. Es como que no sabía por dónde tirar, no sabe qué hacer, se encuentra atado. Es como que tiene muy poco margen de movimiento esta persona y creo que quiere salir de esa atadura. Creo que quiere ser libre. De hecho, nos sale 8 de espadas, rey de espadas. Quiere decir, las espadas son aire, por lo tanto las espadas son mente. Quiere decir que esta persona se está dejando llevar mucho por la mente en los últimos tiempos de su vida, en los últimos meses, hace un año atrás más o menos. Es como que se ha puesto muy mental. No tengo aquí, en esta fila, no tengo ninguna carta que me hable de que esta persona le está poniendo corazón a lo que hace. O sea, es como un autómata que se ha dejado llevar por los problemas que sí tiene en la vida real. Esto es un 7 de bastos, por lo tanto es fuego, es actividad, son problemas reales que esta persona viene pues arrastrando de tiempo atrás. No son problemas imaginarios de su mente, no. O sea, quiere decir que los problemas que realmente sí tiene en la vida le están atormentando a nivel mental. Eso sí, por eso se quiere integrar, por eso quiere poner orden, sobre todo orden
en su mente. Fijaros que la carta está encima del rey de espadas. Quiere poner orden en su mente y quiere como tener paz interior, porque el hecho de tener una mente que está totalmente en activo, dando vueltas, es como una lavadora centrifugando, eso no le hace tener paz interior a nadie. Entonces creo que ahora mismo está en un momento en el que quiere hacerle frente a todos estos problemas y quiere poner orden en su vida, sobre todo orden y paz interior, porque esta persona, yo creo que hace tiempo que no disfruta de la vida, creo que hace tiempo que, como dije, no le pone corazón a nada, por lo tanto es como vivir sin amor, y eso al final a la persona le pasa factura cuando lleva mucho tiempo así. Por eso creo que esta persona se ha dado cuenta en este momento de que quizás si escucha esa voz interior sepa por dónde tiene que ir, y esa voz interior sí le está hablando de que quizá pues tenga que poner un poquito de amor en su vida, tenga que darle prioridad a su parte sentimental, o al menos tenga que darle importancia, porque creo que lleva tiempo poniendo la parte sentimental en el segundo o tercer lugar de su vida, y eso le está llevando a ser una persona, pues el carácter se pone un poco más agrio, es como que la persona se pone contestona, es como el no tener amor en tu vida, es como dejarte seco, es estar seco, dedicándote solamente a trabajar, a lidiar con tus problemas, a lidiar con el día a día y no tener una palabra de aliento, no tener pues ternura en tu vida. Eso al final hace que la persona se ponga fría, se ponga agria, y yo creo que esta persona está así, es como alguien muy áspero, alguien que pues que está sin amor. Es que la palabra ya lo dice todo, ¿no? El hecho de estar sin amor, creo que a esta persona le ha hecho empeorar su carácter, y se da cuenta, pero no se da cuenta porque se lo haya podido decir a alguien, no, se da cuenta por la gran carencia que tiene a nivel interno. Y cuando uno tiene ya esa carencia, es cuando te lleva a tener que cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma de enfocarte en la vida, porque al final te das cuenta de que estás necesitado de amor. Y creo que eso es lo que esta persona se ha dado cuenta. La carta del 6 de oros me habla de una persona que ha podido estar durante un tiempo, por lo menos a ti te ha dado muy poco, porque habla de una persona avara, ¿no? Es alguien que ha dado muy poco, alguien que se ha estado fijando solo en sus problemas, alguien que no ha tenido demasiada empatía, por lo menos en los últimos tiempos, y es como que eso también le ha afectado, el hecho de solo pensar en él o ella, adaptarse a ese hombre o mujer, el hecho de dar tan poco, al final lo que hace es que tú también recibas muy poco, y creo que esta persona está recibiendo muy poco, ya no solamente de su entorno, sino de la vida en general, ¿no? Creo que todo eso le ha hecho cambiar, le ha hecho ver las cosas de una forma distinta, y por eso aquí me sale la carta de la torre. O sea, es como que esta persona tiene que dar un cambio total en su vida. La carta de la torre, cuando aparece, habla de que la vida te va dando señales. Te va dando señales de que tú tienes que cambiar, de que tienes, a ver, cambiar la esencia de una persona no se puede cambiar, pero sí se pueden modificar conductas. Entonces yo creo que esa persona se ha dado cuenta que tiene que enfocar la vida distinto, que ver las cosas de diferente forma, empezar a entregar un poquito. Y como os decía, la vida da señales, y si tú no cambias, si tú no haces las cosas por tu propia voluntad, al final va a venir la vida, te va a dar un traspiés, y eso es lo que habla la carta de la torre, te va a dar un traspiés y vas a cambiar sí o sí. La vida dice, o cambias tú con las señales que yo te doy, o vengo yo y te hago cambiar. No su esencia, ya lo he explicado, sino la forma de actuar. Y eso es lo que esta persona creo que o está viviendo ya o lo va a vivir muy próximamente. Eso le va a hacer resurgir y le va a hacer despertar, porque aquí tenemos la carta del juicio. El juicio es un ángel que toca la trompeta y levanta a los muertos. Es la carta de los muertos. Fijaros que los colores de los muertos son grises. La carta arriba, donde está el ángel, está totalmente iluminada. Bueno, yo os explico el por qué digo las cosas y el cómo leo las cartas, ¿no? Que no le guste. Muertos están sin vida, así es como veo a vuestra persona especial. Al final llega un ángel, toca la trompeta y hace que los muertos se levanten. Es una carta de transformación.
siempre que sale la torre os lo voy a decir, duele. Los cambios tan repentinos en los que se mueven todas las estructuras de tu vida duelen, pero al final sale una persona totalmente renovada y regenerada, con ganas de vivir la vida de otra forma, no como la estaba viviendo hasta este momento, porque hasta este momento lo que está haciendo es vivir la vida, pero fijaros los muertos que están aquí, como un muerto viviente. Entonces se tiene que resucitar esta persona. La pregunta de hoy: ¿romperá su silencio pronto? Bueno, aquí tengo una reina de bastos, o sea, esta persona, y aparte de la reina de bastos, la carta de la integración, que es una carta 14, ya lo dije, es la carta de la templanza, habla de comunicación. Esta persona al final va a lograr coger el toro por los cuernos. O sea, esta persona al final va a lograr coger las riendas de su vida. Y cuando esta persona coja las riendas de su vida, voy a poner alguna carta más. Bueno, pues solo he necesitado una. Esta persona va a dejar de huir de los sentimientos que sí tiene, porque son 8 copas las que hay. Es decir, las 8 copas de amor están. Lo que pasa es que la persona le ha querido dar la espalda durante mucho tiempo. Fijaros cómo se aleja. Pero esta carta habla de que se aleja con tristeza. No es que se alegre de alejarse. No, la persona se aleja con tristeza. Y esto, esta persona lo va a cambiar. Por eso me ha salido la carta del mago. Esta persona al final va a llevar a la acción todo aquello que hay en su cabeza. Por lo tanto, esta persona sí va a romper su silencio. Porque, de hecho, de alguna forma, el silencio que ha podido poner hasta ahora, su contacto cero, el alejarse de ti, el no comunicarte nada, o, esto lo digo para aquellos que sí tengáis comunicación con esta persona, puede ser una comunicación pero muy pobre, que a ti no te aporte nada, una conversación que no te nutre, muy poco nutritiva, una conversación pobre, o sea, de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Ya, pero eso no, ni te explica nada, ni te hace sentir nada, ni, solamente te hace sentir pues que su presencia está ahí, ¿no? Pero no creo que haya tenido una conversación rica en la que te pueda explicar, en la que te pueda dar detalles, no, porque no veo que esta persona esté como para hacer eso. Ahora, por los sentimientos que sí hay y que todavía están vivos en su interior, posiblemente esta persona tenga ganas de comunicarse contigo, y desde ya hace tiempo, posiblemente esta voz interior que hay ahí le esté diciendo pues que el hecho de ponerse en contacto contigo a esta persona le vendría muy bien, porque de alguna forma le dulcificaría la vida, le haría tener pues esperanza, le haría tener ganas de vivir, le haría tener una motivación, porque de esta manera yo creo que esta persona ha vivido mucho tiempo sin motivación y, como dije, sin amor, o sea, una vida muy pobre. Entonces yo creo que esta persona, en cuanto se pueda regenerar de este cambio de la torre, es que la torre da muy fuerte, da unos cambios radicales, pero cuando esta persona resucite, se regenere, a ti te tiene muy en cuenta. Yo a vosotros os veo representados con la reina de bastos, ya seáis hombre o ya seáis mujer, os ve personas muy resolutivas, personas muy vitales, personas que es como que tenéis la fuerza necesaria para poder llevar a cabo todo aquello que está en vuestra cabeza. Y hay una especie de admiración cuando sale la reina de bastos, hay como una especie de admiración hacia la persona, os tiene una especie de admiración porque os ve personas muy vivas, muy vitales, que sois capaces de alcanzar vuestras metas, y es como que él o ella se ve como un peldaño más abajo, pero porque es como que ha llevado un tiempo en el que su vida le ha hecho tener poca fuerza, le ha hecho tener poca determinación, y en ti ve todo lo contrario, y por eso posiblemente esta persona tenga un punto de admiración hacia ti, te tenga como referente, y al final la carta del mago me está diciendo que sí, romperá su silencio. Creo que esta persona además lo necesita, por la vida tan pobre que está llevando, de momento la está llevando, tiene una vida muy pobre. A veces me decís, pero está con otra persona. Sí, pero ¿de qué forma está con la otra persona? Es que siempre hay que ver, ¿no? Porque a veces de cara a la galería las personas muestran que son felices, que son que tienen una vida en que no les falta nada, que sí, pero eso es de cara a galería, y sobre todo en Facebook o en redes sociales, que se cuelgan los momentos bonitos, los momentos de felicidad. Nunca habréis visto a una persona que cuelgue una foto llorando en Facebook, ¿no? O en Instagram o en cualquier red social. Cuelgan los momentos felices o los momentos que haya tenido diversión, pero eso no quiere decir que su estado interior sea ese.
yo creo que esta persona a nivel interno está bastante pobre, lleva una vida bastante pobre, porque cuando me decís que está con otra persona, sí, pero preguntaros de qué forma está, es feliz, tiene amor, tiene cariño, tiene... Es que estar se puede estar, pero hay muchas formas de estar. Lo comento por aquellas personas que a veces me decís que no, es que se fue con otra, es que tiene a otra, sí, bueno, pero el estado interno de la persona solo lo sabe él. Yo lo que miro aquí con las cartas es cómo está a nivel interior. Y a nivel interior a mí no me sale que esta persona esté echando cohetes. No, al contrario, necesita un gran cambio. Por eso me sale el mago que me está diciendo que sí va a romper su silencio. ¿Romperá pronto su silencio? A ver, los interactivos, desde que los veis, no desde que yo los cuelgo, desde que este interactivo llega a vuestras manos, el periodo son 3 meses, un poco más. No es demasiado tiempo. Yo aquí lo que veo es una señal, ¿eh? No he dicho que venga con intención de formar una pareja, ni con intención... No, esta persona lo que viene es a tantear el terreno. O sea, ¿romperá su silencio? Es la pregunta. ¿Romperá su silencio? Sí. Pero ahí tenéis que leer entre líneas. Si rompe su silencio, ¿por qué es? Pues porque quiere volver a tener contacto contigo, porque no te ha olvidado, porque hay unos sentimientos y porque quiere empezar algo. A partir de ahí ya se verá, o vosotros ya veréis, cuáles son las intenciones de esta persona. Yo no tengo aquí cartas que me hablen de que es una persona que viene ahora a pasar el ratito. No, porque creo que ya os conocéis desde hace mucho. Creo que ya con esta carta me habla de que hubo algo intenso entre vosotros y... No me habla de que esta persona venga ahora a tontear o venga con intenciones de nada. No, de momento va a romper su silencio. Creo que para ver cómo estás tú. Como para tantear el terreno, a ver si le admites, si no le admites, si quieres seguir, si quieres hablar. Creo que viene tanteando el panorama. Pero no veo de momento con qué intenciones, porque no era la pregunta. La pregunta es, ¿va a romper su silencio? Y me dice que sí. Pero si lo rompe será por algo. No va a romper su silencio, o sea, no va a hacer el esfuerzo que a esta persona le cuesta ponerse en contacto contigo, posiblemente después de tiempo, posiblemente después de haber hecho las cosas mal. No va a poner ahora pues todo el interés que tiene que poner, le cuesta trabajo hacerlo, y no va a hacer ese esfuerzo para ahora preguntarte qué tal, cómo te va la vida y ya está. No, lo hace con intención de algo más. Está claro, ¿no? Una persona no hace ese esfuerzo para solamente para venir a, no sé, a preguntarte qué tal te va la vida. No. Yo aquí veo más necesidad por parte de tu persona especial de romper el silencio que tuya, porque como me sales representada con la reina de bastos, pues posiblemente tú ya has dado un paso adelante, posiblemente tú ya has arreglado tus cosas, tengas tu vida, tengas tu continuidad en la vida, tu cotidianeidad, haces ya tus cosas cotidianas de una manera normal, posiblemente has también superado un poco. No digo que no tengas tu dolor por dentro con lo que ha hecho esta persona, pero lo hayas podido superar un poco porque eres muy vital, tienes mucha fuerza. Creo que tú ya has echado un paso adelante, ¿no? Pues creo, veo más necesidad en tu persona especial de contactar contigo, quizá de la necesidad que tengas tú. No digo que no le añores, no digo que no le eches de menos, pero me parece que tú es como que tienes los recursos internos para ir avanzando en la vida, y creo que esta persona va rezagada a tu lado, ¿eh? Le veo, por eso dije lo de que está como un peldaño o dos más abajo que tú, pero porque yo le veo muy perdido, le veo pues con eso, con la venda en los ojos, atado de pies y manos durante mucho tiempo, sin vivir la vida, sin disfrutarla, y creo que tú en ese sentido lo has podido llevar de mejor manera. Y tiene más necesidad el que tú, porque una vida sin amor, una vida solo luchando con los problemas, en su día a día, falto de cariño, yo le veo muy necesitado a esta persona. No digo que tú no tengas necesidad de amor, todos tenemos necesidad de amor, pero creo que tú lo sabes llevar de mejor manera. Dice, mira el lado bueno de las cosas, pues justamente, yo creo que tú tienes más recursos internos, has sabido mirar el lado bueno de las cosas. No digo que no tengas tu dolor, claro que sí, pero... Es como que has sabido tirar hacia adelante, poner un punto y aparte y decir, bueno, yo tengo que seguir con mi vida, ¿no? Por eso, mirando el lado bueno de las cosas, quizás hayas podido tirar adelante. Y dice la lección de hoy, este es un día dedicado únicamente al optimismo. Bueno, es que la reina de bastos es muy optimista.
Dice, suceda lo que suceda, tu tarea consistirá en ver todas las cualidades positivas. Bueno, es que yo creo que tú has tenido que mirar en ti tus cualidades positivas, ver la vida de forma positiva, posicionarte de una forma positiva, dejar de estar diciendo, pues, ¿y por qué me hizo esto? ¿Y qué daño? ¿Y qué mal estoy? ¿Y qué mal me encuentro? O sea, creo que has tenido que dejar de lado la negatividad. Esto cuesta un esfuerzo hacerlo, ¿eh? Pero yo os veo con mucha fortaleza por esta carta. Y creo que eso es lo que habéis hecho para poder, no sé si empoderaros, pero sí poner una distancia. Y de tu objetivo, poner en práctica el poder del pensamiento positivo. Pues justamente, es que creo que eso es lo que habéis hecho. Y si no lo habéis hecho, esta carta es lo que te está diciendo como consejo, que es lo que tendrías que hacer. Dejar atrás toda la negatividad, todo el dolor, todo el daño que te pudo causar esta persona. Poner un punto y aparte, aunque tus recuerdos estén ahí, pero mirar la parte positiva de la vida. Fijaros que en la carta esta persona está abrazando el sol, se está cargando de energía, se está llenando de positividad, y eso es lo que os aconseja esta carta que hagáis. Luego, ya que esta persona viene, rompe su silencio, te habla, te dice, bueno, pues tú ya decidirás, pero tú decidirás desde el poder que os otorga esta carta, no desde la debilidad, sino desde el poder, decidir de una forma objetiva, ya sin carencias, sin necesidades. Todos tenemos carencias, todos tenemos necesidades, pero nosotros no podemos decidir desde ahí. Tenemos que decidir desde nuestra estabilidad, tenéis que decidir desde el poder, porque si tú estás vibrando bajo, todas las decisiones que vayas a tomar desde esa vibración baja no van a ser lo más adecuado para tu vida. Por lo tanto, tienes que decidir, pero desde un punto de vista positivo. Y eso es lo que te está diciendo esta carta. Llénate de energía, piensa en lo bueno que te otorga la vida, piensa en todo lo bueno que hay a tu alrededor, y las negatividades déjalas atrás, porque eso no te va a hacer decidir de una forma que luego sea beneficioso para ti. Así que eso es lo que te está diciendo esta carta. Tienes mucha fuerza, tienes muchos recursos internos, por lo tanto utilízalos para poder seguir adelante, pero de forma positiva. Así que bueno, amigos, hasta aquí el interactivo de hoy. Ya sabéis que siempre os digo que si os ha resonado, si coincide con tu historia, por favor déjamelo en comentarios, porque para mí es muy importante saber que te ha coincidido el vídeo, que te ha ayudado en algo. Y si es así, pues siempre os pido darle un like al vídeo, porque para mí es muy importante que le deis un like al vídeo, porque YouTube detecta que este vídeo os gusta a través de los likes. Otra cosa es que os guste lo que yo digo, pero bueno, ya me entendéis. A los que estáis pasando por aquí, por favor, suscribiros al canal, tocar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo, y si os es posible, pues compartir también este vídeo con alguien que le pueda ser útil y le pueda ser de ayuda, porque ayudáis a esa persona y me ayudáis a mí a que el canal siga vivo. Muchísimas gracias por estar ahí, un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2, el elefantito. Y bueno, pues en este momento en el que yo barajo las cartas y hago mi oración, pues siempre te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax, de desconexión. Olvida tus problemas, tus tensiones, relájate. Aprovecha este tiempo conmigo para relajarte. Ves pensando interiormente el nombre y el signo de tu persona especial mientras yo voy haciendo mi oración. Y ahora voy a barajar el tarot, y aquí te pido, cierra los ojos, respira profundamente, intenta visualizar la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo en este momento, y cuando hayas podido visualizar su cara y sus ojos, sobre todo sus ojos,
Mírale directamente a los ojos y hazle la pregunta. ¿Romperás pronto tu silencio? Nos ha quedado la carta de el éxito y la carta de el creador en la parte de sus energías. Bueno, estas tres cartas lo que me están diciendo es que la persona quiere alcanzar el éxito absoluto en todas las áreas de su vida. Y aquí me podrías decir, bueno, ¿y quién no, no? Pero lo que pasa es que yo lo que veo aquí es que esta persona es como que ya se ha iluminado, ya ha encontrado la forma, la manera. Ya ha tenido ideas brillantes, ha tenido mucho tiempo para pensar, pero quizás también ha conseguido la ayuda de personas que pueda haber a su alrededor. Es como que ha encontrado la forma de poder conseguir todo aquello que esta persona quiere conseguir. Si os fijáis, tengo muchísimas cartas de oros. Esta, 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 esta y esta. Yo creo que esta persona está como muy centrada, primero, en conseguir éxito a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel económico. Los oros, eso es lo que indican, ¿no? Creo que es como que encuentra cierta seguridad en tener esa parte de su vida cubierta, pero no cubierta de cualquier manera. Yo creo que esa persona quiere, le gusta mucho el dinero, le gusta mucho vivir bien, bueno, a todos nos gusta, ¿no? Pero hay personas que damos importancia más a otras partes de nuestra vida. Y hay personas pues, que dan más importancia a la parte económica. Y creo que eso es lo que le pasa a esta persona. Que primero es como que quiere afianzarse y tener pues, una vida laboral o quiere tener un puesto de trabajo pues, que le otorgue pues, un mayor, no sé, un mayor estatus, un mayor grado en lo que esté haciendo. Pero esta persona quiere como trepar en la vida de una forma muy rápida, y a mí lo que me dice aquí es que tiene que ver con la parte laboral, con la parte del éxito, con la parte de sobresalir en pues eso, en su profesión, en su trabajo. Le gusta mucho el dinero, eso es lo que me está diciendo. Adaptarlo, quizá le da seguridad, posiblemente el hecho de tener la parte económica bien cubierta le da mucha seguridad. Es que aquí me sale un rey de oros, con lo cual yo creo que eso le da prioridad a su parte económica, a su parte laboral, y creo que tener esa parte cubierta, pero cubierta de la forma que esta persona quiere, ¿eh? Creo que eso le da poder, le da estatus, le da seguridad, le da muchas cosas. También me están diciendo las cartas, a ver, que esta persona se lo ha trabajado mucho. Yo creo que esta persona viene de un tiempo en el que quizá se le truncaron las cosas en la parte material, en la parte laboral, se le truncó todo. Creo que también se le truncó la parte sentimental. Creo que se vio a lo mejor en una situación de vida pues en el que o bien no tenía dinero, necesitaba dinero, o se vio pues que tenía un puesto de trabajo que no le gustaba, y por eso es por lo que se vio muy falto, se vio muy necesitado esta persona, ¿no? Y por eso es por lo que ahora le está dando tanta importancia a esa parte de su vida. Es como que quiere priorizar esa parte de su vida. Pero yo creo que es porque lo ha pasado muy mal. Yo creo que es por eso. Quizá también por eso, que le ha traído muchos problemas, el hecho de lo que le pasó aquí en el pasado, en el que se vio tan pobre y tan mal, le ha traído muchos problemas. Y yo creo que se ha dedicado, ha puesto su foco de atención en prosperar de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que ha dejado atrás su parte sentimental. Yo aquí es que lo único que veo son oros. Entonces, claro, los oros no me están hablando de nada que tenga que ver con su parte sentimental. Es más, creo que ha sido muy tacaño, creo que ha sido muy avaro, y cuando sale esta carta ha sido tacaño y avaro
En la parte en la parte material, sí. Pero eso quiere decir que también ha sido tacaño y ha sido avaro y ha entregado muy poco en el resto de partes de su vida. O sea que en su parte sentimental contigo te dio poquísimo. Palco en palabras incluso. Porque esta persona es como... Es que fijaros, está abrazando los oros y mirando hacia abajo. O sea, es como solo me importa el dinero. Fijaros que está con los pies, está pisando oros. En la cabeza lleva oros. O sea, es como no entrego nada. No doy nada. Pero nada es de nada. No soy amoroso, no digo palabras de amor, no soy cariñoso, nada. O sea, es como yo solo me importa lo mío y lograr mi estabilidad. Entonces creo que aquí hasta os ha podido expresar muy poco los sentimientos que pudiera estar sintiendo hacia vosotros. Ahora, yo es que veo una persona totalmente aturdida. Yo veo una persona que es como que se ha tenido que levantar y como el ave fénix, resucitar de sus propias cenizas. Y creo que por eso es por lo que, si yo interpreto estas cartas a nivel sentimental, yo creo que tú fuiste un gran despertar para esta persona en un momento en el que se sentía muy abajo, se sentía muy necesitado de todo, muy pobre, con mucho dolor interno. Y creo que tú fuiste como un sol que apareció en la vida de esta persona, que le ayudaste mucho a levantarse, le ayudaste mucho a tener ideas nuevas. Quizás tú hayas podido tener una gran influencia en estas ideas nuevas de las que yo hablé antes. Quizá también tú eres una de esas personas que le ha ayudado a levantarse. ¿Recordáis que al principio dije, ha podido tener a su alrededor personas que le hayan ayudado también a alcanzar el éxito? Yo no sé si todavía ha alcanzado el éxito. Yo creo que sus metas son esas. Pero claro, el éxito no es lo mismo para mí que para otra persona. No es lo mismo para uno que para otro. Cada uno alcanzamos nuestro éxito dependiendo de las necesidades internas que nosotros tenemos. Y yo veo aquí mucha carencia a nivel económica. Entonces, creo que sus expectativas están basadas ahí, en eso. Todos necesitamos cariño, por lo tanto, el hecho de que tú le dieras tu cariño a esta persona, el hecho de que tú le aportaras sensibilidad a su vida y de que le aportaras ideas, de que le ayudaras cuando estaba muy necesitado, a ver, no lo ha pasado por alto, lógicamente eso lo tiene ahí, porque creo que tú le has ayudado a crecer, lo dije antes, y eso no se olvida, eso está ahí. Lo que pasa es que la persona, en este momento, lo que me dicen las cartas es que está con su foco de atención puesto en crecer a nivel laboral y a nivel económico. Eso no quiere decir que te haya olvidado. No, no te ha olvidado. Ahora, creo que esto es algo que ha sido muy lento. Un rey de oros es alguien muy lento. Creo que habéis podido tener un proceso muy lento con esta persona. Muy despacio. El hecho de... No me habla, no. Aquí no tengo cartas de comunicación, ¿eh? El hecho de que se haya podido comunicar contigo ha podido ser de forma esporádica. A lo mejor había momentos que se ilusionaba, y lo digo por el as de oros que hay aquí en el inicio de la lectura. Pues no sé, momentos en los que se ilusionaba contigo, en los que parece que te prometía, porque la carta del as de oros es la puerta que te lleva hacia la prosperidad. Y esta carta sí habla de la prosperidad en todos los sentidos. Entonces yo creo que esta persona se ilusionó mucho contigo. Creo que esta persona hasta pudo hacer planes de futuro contigo. Te ilusionó muchísimo a ti. Creo que tú también pudiste pensar que por fin habías conocido a la persona indicada, a la persona adecuada. Y luego esta persona es como que se quedó en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque realmente esta persona, la importancia, la prioridad que tiene en este momento no es formar una pareja. Su prioridad es otra que ya he explicado, no la voy a volver a repetir si no se hace muy largo el vídeo. Ha podido aparecer en tu vida de forma esporádica por el rey de oros. Y esto a vosotros se os puede haber hecho un proceso, como digo, muy largo. Porque el rey de oros es alguien lento, pero lento de años. Lo que pasa es que es muy constante, son oros, los oros son tierra. Es constancia. Yo creo que esta persona ha sido muy constante, es muy constante en las metas que quiere conseguir. Lo que pasa es que la meta que quiere conseguir en este momento es su estabilidad económica y no de cualquier manera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que a ti
te ha valorado mucho, creo que ha tenido unos sentimientos hacia ti, creo que fuiste alguien buenísimo, que en su interior sí lo valora, pero no lo dice, no lo pronuncia, no te lo dice, no te lo expresa con palabras. ¿Por qué? Porque está en un proceso, en este momento, como dije, la carta es la carta del tacaño, del avaro. Entonces creo que ni siquiera con palabras te lo ha expresado lo que ha llegado a sentir en su interior esta persona. Bueno, posiblemente con el As de Oros en algunos momentos que se venía arriba, si en unos momentos de euforia, pues posiblemente sí te haya podido decir alguna palabra bonita. En esos momentos es lo que te ha podido prometer o te ha hecho sentir pues que quería hacer planes de futuro contigo. Sí, pero son momentos de euforia. Y siempre digo que no se puede pensar desde la euforia ni desde la tristeza, porque son dos estados que no, la persona no está en equilibrio, ¿no? Entonces, sí lo pudo decir en algún momento, pero creo que no lo ha llevado a cabo. Y la pregunta de hoy es, ¿romperá pronto su silencio? Pues es que como no me está contestando, por eso no he dicho nada. Ahora vamos a ver, voy a poner más cartas. Aquí no me dice nada más que la persona está centrada en sus propósitos, pero a nivel laboral. Vale. Bueno, te ve como una reina de copas, ¿eh? Da igual que seas hombre o mujer. Te ve una persona sensible, cariñosa, emotiva, una persona que expresa amor por todos los poros de su cuerpo, una persona que ha sido muy cariñosa. Te has comportado de una forma muy cariñosa con esta persona. Y creo que el hecho de que me salga la reina de copas ahí, lo que me está diciendo es que tú le has conectado con la parte de los sentimientos. Cosa que creo que hace mucho, 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 esta persona, nadie le conecta con la parte de los sentimientos, de la sensibilidad. Creo que ha vivido momentos en los que la persona lo ha pasado muy mal. Creo que es una persona que ha estado con muchísimo estrés. Esta carta siempre habla de alguien que no puede dormir, de que tiene pesadillas, de que no puede conciliar el sueño. Y creo que es alguien que ha vivido volcado en volver a regenerarse. Ay, perdón. A volver a regenerarse en su parte material. Entonces la parte sentimental la dejó de un lado. Y tú le conectaste con esa parte tan bonita, con esa parte sentimental, con esa parte de cariño que todos necesitamos que nos den, y esa persona no es menos, es un ser humano, aunque ahora esté volcado en recuperarse y en regenerarse de forma económica, pero tú le conectaste con la parte de los sentimientos, porque tú le has despertado a esta persona sentimientos. Dentro de toda esta marabunta que está llevando adelante para conseguir un puesto de trabajo mejor, o dinero, o economía, tú le has conectado con esa parte sensible que también tiene. Y eso es algo que esta persona no puede olvidar. Alguien que te hace tanto bien, tú no lo puedes olvidar en tu vida. Entonces tú estás muy presente en su interior. Eres alguien que eres muy especial para esta persona. Y sí, romperá su silencio. Y lo digo porque me ha salido un caballo de copas. Y debajo, la carta de la estrella. Con lo cual, ¿qué me está diciendo? Que va a llegar un momento en el que esta persona se va a convertir en un rey de oros. O sea, ya ha conseguido tener ese puesto de trabajo importante. Ya ha conseguido tener la economía de la forma que quiere. Y ahora necesita amor. Claro, lógicamente. Y cuando necesita amor, ¿a quién busca? A ti. Porque, a ver, yo no digo que esta persona haya podido tener sus escarceos, haya podido estar conociendo a gente, pues bueno, es un ser humano, sí, posiblemente lo haya hecho, no va a estar encerrado en una habitación trabajando día y noche, algo habrá tenido que hacer. Pero eso no quiere decir que las personas que haya conocido le hayan conectado con su parte sentimental, no. Esa parte especial la tienes tú, y por eso esta persona sí romperá su silencio, pero romperá su silencio cuando llegue aquí, a convertirse en un rey de oros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Como dije, el rey de oros es muy lento, tan lento que tú ya puedes haber pasado página 3 veces. Te puede haber cansado tanto esta persona, te puede haber confundido tanto, te puede haber cansado de sus idas y vueltas, te puede haber cansado de prometerte y luego no cumplir. Yo creo que ya cuando esta persona venga, que sí viene, y viene con una copa de amor, o sea, viene entregando amor, viene porque en ese momento esta persona
le va a dar importancia a su vida sentimental y su vida sentimental está conectada contigo. O sea, otras personas le pueden servir de amistad, de entretenimiento, de evasión, vale, pero la parte sentimental se conecta contigo. Y además le haces tener esperanza, ilusión, le haces tener ganas de vivir. Es una carta, esta carta en este tarot me habla de pasión. O sea, la pasión la sigue teniendo cuando piensa en ti. Con lo cual, sí, se va a poner en contacto contigo. Pronto, estos son más de 6 meses. Eso no quiere decir que si tenéis comunicación, esta persona pues te diga de vez en cuando, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va la vida? O te mande algún mensaje, pero mensajes efímeros, mensajes que no te sirven. Yo cuando veo que realmente esta persona te puede, de verdad, explicar, que ya es hora de que te explique, porque yo creo que con esta carta de aquí poco te explicó, de explicarte lo que siente, de explicarte que de ahora sí de verdad quiere tirar hacia adelante con su parte sentimental, que quiere llevar a cabo un equilibrio, que quiere llevar a cabo una pareja, eso está más de 6 meses. Por eso he dicho y he matizado, quizá te pueda mandar un mensaje antes, ¿vale? Pero mensajes que a lo mejor pues son muy pobres o que a ti no te sirven para nada. Pero que esta persona se ponga en marcha para poder decirte, explicarte, incluso contarte por qué se comportó así, expresarte sus necesidades internas, el por qué es tan importante para él o para ella el tener una parte laboral o económica pues solvente. Yo creo que esta persona te lo quiere explicar, pero te lo explicará cuando realmente se sienta equilibrado y cuando tenga pues su parte, pues eso, económica y laboral de una manera ya zanjada y estable. El rey de copas, perdón, de oros, siempre busca la estabilidad en todo. Cuando piensa las cosas, las piensa y las hace. Eso es lo bueno que tiene esta carta, que es una carta estable. Lo que pasa es que es muy lenta, tarda mucho, porque como es tierra, es muy lenta, tarda mucho en llegar a esa conclusión. Ahora, cuando piensa algo, eso va a misa. Las ideas que tiene el rey de oros se cumplen, las cumple. Por eso que si está buscando estabilidad y viene a buscarte, realmente es porque lo ha pensado, pero lo ha pensado muy mucho. Y como digo, cuando hace las cosas las hace con convicción, pero tiene que llegar a ser un rey de oros. Cuando tú le conociste estaba todavía en un proceso en el que no tenía estabilidad. Por eso es por lo que digo que el problema que veo aquí en esta lectura es que todo ha sido muy lento y que todo va a ser muy lento y que posiblemente a ti cuando venga pues ya te encuentre en otra. No digo que no le hayas olvidado, olvidarse creo que no, porque bueno, la conexión fue muy bonita y te hizo muchas ideas de futuro, te hizo muchos planes de futuro, muchos propósitos, mucho, y claro, eso pues conlleva sentimientos por tu parte, ¿no? De hecho, tú estás representada o representado con la reina de copas, o sea que yo creo que tú sí tuviste también muchas esperanzas y eso pues no se olvida, y además cuando no se cumplen duele. Por eso digo, no quiere decir que le hayas olvidado, pero creo que tú has tenido que cuando venga, que para esto todavía falta, yo creo que es que viene tarde. A ti ya te ha tocado hacer el trabajo de recomponerte de todo esto, pero bueno, siempre digo que vosotros tenéis la última palabra y quizá cuando venga pues todavía te sirve, no lo sé. Todos sois diferentes. Y dice, haz menos. Lección de hoy, analiza la cantidad de cosas que haces por los demás. Ojo, ¿eh? Analiza la cantidad de cosas que haces por los demás. Valora si te extralimitas hasta llegar a un agotamiento. Bueno, es que aquí yo creo que vosotros habéis puesto de vuestra parte al máximo, por eso le es imposible a esta persona de olvidaros. ¿Por qué sucede eso? ¿Tu salud se lo merece? ¿Tu objetivo? Afrontar las razones fundamentales por las que arriesgas tu salud de manera innecesaria. Bueno, creo que os entregasteis tanto, pero esta carta es un consejo. Creo que os entregáis tanto en dar a los demás, en este caso te entregaste tanto dándole a esta persona, que por eso esta persona a día de hoy no te puede olvidar, y lo he dicho, por todo lo que tú le entregaste, pero claro, eso te ha podido llegar a agotar,
Yo creo que has tenido un agotamiento y encima que esta persona se estaba comportando con un 4 de oros. Es decir, de forma tacaña y de forma avara. O sea, no recibiste nada de esta persona. Eso ha podido dañar tu salud. Lo está diciendo clarísimo esta carta. Tu salud se ha podido ver dañada por todo lo que le has entregado a esta persona. Pero si lo haces con esta persona, quiere decir que también lo haces con los demás. Entonces, lo que te está diciendo esta carta es que no es que no hagas nada por los demás, sino que no te agotes. Que mires si lo que haces por los demás también te trae a ti un beneficio, si te aporta algo, si ese dar también conlleva un recibir. Que no agotes tu salud por volcarte tanto en los demás. Piensa primero en ti, piensa si eso te va a agotar, porque al final damos y damos y damos y damos que nos quedamos secos, ya no tenemos nada más para dar, porque como tampoco recibimos, y creo que eso es lo que te ha pasado. Entonces esta carta lo que te dice es que hagas menos, no que no hagas, no que ahora te lo pienses y no le des nada a los demás, no, sino que des de una forma equilibrada, que des de una forma que a ti no te haga daño, que no te agote y sobre todo que no te haga daño a tu propia salud. Eso es lo que está diciendo, porque te has podido enfermar debido a todo lo que te entregaste con esta persona. Así que a partir de ahora piensa bien a quién se lo das, cómo lo das, de qué forma lo das y en qué cantidad lo das, porque ya digo que el dar también conlleva un recibir. Así que poneros a pensar en esto, amigos. Y hasta aquí la segunda opción. Si te ha resonado, pues ya sabéis que siempre os pido que me lo pongáis en comentarios, porque me ayuda mucho saber que el vídeo de hoy te ha servido. Si es así, pues dale un like al vídeo, porque para mí es muy importante que le deis un like al vídeo, porque YouTube detecta que el vídeo os gusta si le deis un like, aunque a veces no guste lo que yo digo, pero para mí es muy importante un like. Y a los nuevos que estáis pasando por aquí, suscribiros al canal, tocar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y si os es posible, pues compartir también este vídeo con alguien que le pueda ser de ayuda y le pueda ser útil, porque a la misma vez me ayudáis a mí a que el canal siga vivo y yo pueda seguir estando aquí con todos vosotros durante el tiempo que vosotros queráis, porque para mí es un placer. Así que un beso desde el corazón y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias y namaste.